Familiares de los estudiantes desaparecidos en Guerrero rechazan la versión de la Fiscalía de México de que los jóvenes habrían sido quemados. Ellos dicen que los restos identificados, como del estudiante Alexander Mora Venancio, fueron sembrados por el gobierno de México para sostener la versión de que los mataron tres sicarios. Jessica Cermeño fue hasta la casa del joven asesinado y nos trae el testimonio de sus familiares. No hay nada que acabe con la pena de Ezequiel Mora. Que los forenses argentinos no hayan estado presentes cuando los restos de su hijo Alexander fueron sacados del río San Juan en Cocula, no cambia que él ya no regresará. Los peritos argentinos, creo que ellos recogieron, o no sé, la verdad hasta ahorita no tengo esa información, si ellos fueron los que recogieron los huesos o fueron otra gente. Profesores guerrerenses aseguran que los restos de Alexander fueron sembrados en Cocula por las autoridades para comprobar su versión de los hechos. Pero Ezequiel lo único que quiere es que lo que queda de su hijo, desaparecido el 26 de septiembre, junto con otros 42 jóvenes, les sea entregado lo más rápido posible. Me lo entregan dentro de 2 semanas, sus huesitos que le dejaron. A Hugo, hermano de Alexander, también lo invade la tristeza y la rabia. Coraje, sí, pero al mismo tiempo triste porque pues uno no puede hacer nada. Él acompaña a su padre en el dolor de su casa en el Pericón, en Teconoapa, Guerrero, pero dos de sus hermanos no pueden ver el altar dedicado al más pequeño de sus hermanos. El duelo por la muerte de Alexander lo comparte toda la comunidad del Pericón, pues en los últimos 2 años otras 8 personas de esta comunidad han sido desaparecidas por el crimen organizado. El sentimiento es de ausencia, de dolor, de impotencia ante no poder hacer nada. En el Pericón, Teconoapa, Guerrero, Jessica Cermeño, Univisión.